Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al cuarto episodio de Bar TV Podcast. Hoy de nuevo en modalidad cuarentena, como bueno, hemos venido en estos días, pero haciendo todos los esfuerzos para poder transmitirle, llevarles a ustedes más contenido, más charlas futboleras. Hoy ya lo verán más adelante, vamos a tener un invitado especial, como se habrán dado cuenta en las publicaciones de nuestras redes sociales. Vamos a estar compartiendo con Ricardo Andreuti, jugador del Caracas Fútbol Club, así que va a ser un programa bastante entretenido, bastante movido, seguramente de muchas risas y nada, cumpliendo acá, José, Kevin, un placer tenerlos de nuevo, cumpliendo acá la cuarentena. Ya es obligatoria la cuarentena en Argentina y en muchos países, así que nada, tratando de llevarles la mejor y la más buena vibra desde casa y con ese mensaje precisamente de que muchos o todos se queden en casa para no seguir esparciendo el coronavirus. Bueno, siempre es un placer para mí compartir con ustedes. Un abrazo desde la distancia, Kevin, Adrián. Sí, bueno, estos días han sido bastante difíciles. Ya ni siquiera sé qué día es hoy. Bueno, a ver, hoy es... A ver, no voy a decir qué día es hoy. No voy a decir qué día es hoy porque no. Pero hoy es la hora en la que estamos grabando. Exactamente, pero la verdad es que ya estoy perdido en el mapa, ya no sé si es de día, si es de noche, no tengo ni idea ni siquiera en dónde estoy, pero bueno, tratando de llevar esto de la mejor manera posible, en compañía familiar, saliendo lo estrictamente necesario a comprar y a abastecerse, pero de resto quedándome en mi casa como lo han recomendado todas las autoridades, porque esto está fuerte, esto cada vez está más fuerte. Kevin. ¿Tú te has quedado en casa, Kevin, o te han mandado a trabajar? No, yo estoy en cuarentena desde el viernes. Es un gusto saludarlo, Adrián, José. Me ha tocado estar en la casa. He aprovechado para leer, para estar activo en las redes sociales. Coño, sí, ha hecho demasiado también challenge, hermano, verga. No, y... Sí, pero que si también te reto a esto, te reto a lo otro. Marico, qué fastidio, ya estoy podrido ya, weón. No he empezado los retos yo, lo empieza la gente y me menciona, claro, y yo verdad, lo sigo. Verdad, pero verdad, sí, verdad. He estado en eso, también investigando y lanzando algunos datos en Twitter, aprovechando el tiempo, leyendo y manteniéndonos informados que no es fácil esto que estamos viviendo, es algo nuevo para nosotros, pareciese que fuese una guerra, pero nada. Hay que luchar y que se acabe pronto. Es lo que queremos. No queremos más días así. Queremos volver a la calle, pero primero tenemos que cumplir con unas recomendaciones que le dio la Organización Mundial de la Salud. Claro, sí. Es bastante delicado el tema y creo que mucha gente no le había dado tanta importancia a este virus y ya están viendo las consecuencias. Hemos visto la consecuencia de no acatar las órdenes, de no cuidarnos, de no prevenir. Entonces, bueno, habrá que esperar cómo sigue evolucionando todo. Lo más seguro es que sea para largo, lamentablemente, por lo menos acá en Argentina se habla de que el pico de contagiados recién va a ser en este mes, en abril, el mes que va a comenzar. Entonces, es bastante delicado, ¿no? Y bueno, habrá que seguir, no sé, metidos en casa sí o sí, aunque nos fastidiemos, aunque queramos ver la luz del sol, aunque nos piquen los pies por ir a jugar un partidito de fútbol en la esquina o lo que sea, pero bueno, es la única forma hasta ahora de prevenir esto hasta que se consiga alguna vacuna, alguna cura. José. Exactamente. José Kevin, no vamos a extender mucho más esto, vamos a ir a la primera pausa para luego tener al invitado, a Ricardo Andreuti. Va a estar buena la conversa, seguro, porque Andreuti es un tipazo, además de un gran futbolista, es un tipazo. Es uno de los pocos jugadores con los que yo particularmente, en, no sé, 10, 11 años que tengo cubriendo fútbol en Venezuela, me he llevado bastante bien porque es un tipo que no solamente habla de fútbol, sino que se presta para hablar de cualquier tema. Creo que ustedes también han logrado entrevistarlo. Bueno, Kevin ha compartido bastante con él también. Yo no tuve la oportunidad. Con Ricky, bueno. Trabajé en Petare en Caracas y fue de los primeros tipos que me ayudó cuando comencé en el fútbol, me acuerdo, en el agosto del 2011. Ya tenía bastante tiempo él en el mismo equipo y me ayudó muchísimo. Tengo mucho que agradecerle y es un gusto tenerlo acá. Bueno, listo. Me está escribiendo que está conectado, así que vamos a la pausa en Bar TV. Recuerden las redes sociales, @BarTV_podcast.
para que nos sigan por las redes, se suscriban al canal de YouTube. Y luego de la pausa tenemos a Ricardo Andreutti, jugador del Caracas Fútbol Club. Bien, estamos de regreso. Ahí ya tienen en pantalla a Ricardo Andreutti, jugador del Caracas Fútbol Club. Ricky, bienvenido a Barte de Podcast. Eres nuestro primer invitado de esta corta historia que tiene el programa. Gracias por aceptar la invitación, Ricardo. No, vale, gracias. Gracias por... Obviamente esta dinámica es diferente en situaciones particulares, pero creo que tengo buena espina con ser los primeros invitados a los podcasts. Así que creo que ya tengo... Ya tengo experiencia en esto. Eso te iba a decir que te han llamado de todos lados. El otro día vi que Milena Jimón te llamó para un live, Playtop Radio también te pidió que grabaras algún mensaje. Está siendo bastante solicitado últimamente. Sí, soy demasiado regalado para estas cosas, ¿qué te puedo decir? Pero siempre te gustó el fuera de cámara, el extrafútbol. Como le decimos, el tercer tiempo, un tipo como tú que eres muy, muy culto, ¿te va bien en esto? No sé si es que me gustó, pero siempre fui permeable a nuevas cosas, es cuestión de pasarla bien y disfrutar de nuevas experiencias, ¿no? Eso es importante. Sí, tienes un gustico particular por la cámara, se te nota y se te ve relajadito. Creo que ya tengo práctica, Adrián y Kevin me han ayudado en eso a lo largo de mi carrera también. Nada que ver, si desde, por lo menos... Kevin compartió contigo en el Italia, en el Deportivo Italia, pero por lo menos yo que estoy, o sea, que te conocí desde que llegaste a Caracas, ya la primera entrevista que te hacía yo dije, verga, este tipo es joda, pero cuando estoy acostumbrado a que un jugador me responda nada más sí, no, sí, sí bueno, sí. Voy a dar el 100%. Yo, por ejemplo, en el Deportivo Petare, ¿te acuerdas? Estuviste en una época que, por ejemplo, estaba Giroletti, Javi González, Francisco Aristeguieta, todos tipos preparados con una carrera universitaria y me acuerdo que hasta hicieron un trabajo sobre en líder, creo que fue, que hicieron un trabajo de esa camada que además de ser futbolista eran profesionales. Sí, teníamos un núcleo, digamos, una base ahí bien chévere de personas que tenían unos estímulos un poco particulares que creo que le agregaban valor al equipo. Mira, Ricky, antes de continuar con la charla, bueno, esta modalidad que estamos haciendo el podcast últimamente es debido a la situación que está atravesando el mundo, que ya es conocido por todos. Por lo general nos reuníamos en alguna de nuestras casas, grabábamos los tres juntos, viendo la birra, comiendo un manicito, pero bueno, debido a la situación del coronavirus, de que hay que cumplir una cuarentena obligatoria, que hay que prevenir el contagio y transmitir esa enfermedad, ese virus a través de nuestros más allegados, pues cada quien está desde su casa intentando llevarla lo mejor posible. Y por eso es que no decidimos no cortar el podcast, no dejar de hacer el podcast, sino bueno, cada quien desde su casa y nos inventamos a ver qué hablamos, porque también es una manera como que la gente se pueda entretener en internet, se meta en YouTube, vea el programa. ¿Qué haces tú? A ver, y aquí ya comenzamos. Primero, ¿qué es tu mensaje de cómo te has llevado con esto del coronavirus? ¿Cómo lo has asumido? Y luego que nos expliques qué hace un futbolista que está acostumbrado a tener una rutina de todos los días, pararse 7 de la mañana, ir al club, entrenar, hacer tu, no sé, el entrenamiento, luego estiramiento, ir a tu casa, almorzar, dormir, descansar. Si te cambia mucho esa rutina con esta cuarentena. Mira, traté de ser inteligente con ese espacio vacío que queda un poco libre con respecto a mi rutina anterior. Aún me preocupa lo anormal que soy, pero siento que le he aprovechado mucho el tiempo de ocio. A lo mejor las tardes no cambian tanto, claro. Pero trato de estructurar bien la mañana para llenar ese vacío que es el dejar de ir a Cocodrilo. Sigo levantándome full temprano, le dedico a lo mejor más espacio de tiempo a la práctica de meditación, que siempre lo he hecho, o a la práctica de yoga, a la lectura, entonces le dedico más espacio de tiempo en la mañana, y ya por ahí antes salía de la casa a eso de las 10, a 10 para las 6 o a las 6 de la mañana, ahora no, ahora, bueno, me tardo un poco más en hacer mis cosas y ya la,
y le dedico media hora más a esas cosas que antes lo hacía en un corto tiempo. Y lo disfruto, la verdad. Después de ese espacio de tiempo, hago los ejercicios que me mandan en el equipo con una app ahí buenísima de Nike. Y ahí ocupo 2 horas. Ya después voy acercándome a mi rutina normal que hago día a día. Ya cuando son las 11 de la mañana es como si estuviera volviendo a casa. Entonces, parte de la estructura del día no cambia mucho, simplemente no me doy ese espacio de salir a la calle. Pues. Esa es la parte difícil de la cuestión y lo ocupo con, bueno, no sé, hago diplomados, certificados, cursos, lo que sea, cualquier cosa que me anote, lo hago. Pero si te digo que tengo 8 días sin prender el televisor, ¿me crees? Mierda, pana, ¿cómo Sí. hiciste? No, Sí, yo bueno, en tengo realidad yo tres no soy ya. de ver. Yo no soy de ver televisión, ni ver series, ni, o sea, el tema del fútbol que no lo tengo, pues, pero más allá de eso, ver, es una forma de también de abstraerse de las cadenas de WhatsApp, de los grupos de familia, de las cuestiones. Uno trata de generar no sé, un muro de contención y empieza a utilizar herramientas que te filtren la información necesaria, bueno, porque en la calle está pasando algo que es real, hay algo ahí que nos quiere hacer daño y eso es real, pero bueno, ¿cómo reacciono entre eso? ¿Y qué filtro utilizo para manejar esa información? Entonces creo que en eso hay que ser sensible porque si no uno se enferma. Y más que uno, yo vivo solo, estoy solo y aquí pueden pasar dos cosas. O me cuelgo de la O te ventana vuelves loco, claro. o me vuelvo loco o le decía al preparador físico con esa app que me mandó. Hay una opción, o me desgarro. O bueno, llegó a los 32 años el mejor momento físico de mi carrera. Pues esas son las dos opciones que pueden Claro. pasar. Ricardo, sabes que yo te quería preguntar. A ver, es obvio y evidente que eres de ascendencia italiana. El Andreuti no es precisamente un González o un Pérez. Entonces, nada, te quería Andreuti Jordan. preguntar, ¿tienes, así, Jordán. Andreuti Jordan, Jordán, realmente, ¿tienes familia en Italia en este momento? Sí, está mi tía, la hermana de mi papá y mi nona, mi abuela. Esos son ¿Y cómo mis están familiares. ellos? Bueno, es gente mayor y digamos que en cuanto a la rutina de invierno, es como si el invierno se le extendiera un poco más, ¿no? Uno puede salir de casa igual por el frío. Pero tomando las previsiones, ya de por sí son personas mayores y no salían de casa. Así que yo creo que, bueno, lo preocupante es cuando uno llega a esa edad, uno se vuelve más ocioso todavía. Sí, es verdad, es verdad. Oye, igual te Sí, da algo así. algo de temor, ¿no? Porque aparte son personas que están dentro del cuadro de mayor riesgo de contagio. Sí, porque ellos están en Milano y ahí el clima es frío y el virus tarda, digamos que vive más tiempo cuando las Claro, en el temperaturas son más bajas. Sé bueno, sí, me aire. imagino, pobrecito, no quiero estar en ese lugar. Hoy no quisiera estar en Italia, pues. Sí. Para nada. Ricky, te quería preguntar, ¿es esto similar a la época de las guarimbas, 2014, 2017, que en pleno torneo hasta no se podía salir a entrenar? ¿Lo viven de esta forma o el tema de estar siempre en la casa les ha cambiado algo de rutina? Bueno, sí, es otra situación particular. A mí las guarimbas más fuertes me agarraron. O sea, creo que hubo tres etapas en Venezuela. Una etapa cuando estaba en el Petare, que el técnico era, me acuerdo, Miguel Acosta. A él le pegó full el tema de las guarimbas. Después era en el Caracas y después en el Lara, que fue donde más fuerte pegó. Y bueno, ustedes saben que yo siempre fui demasiado activo con el tema de esa sensibilidad social y no me importaba nada de mi expresión ni mi distinción política. Y en Barquisimeto sí era muy activo, no con el tema belicoso ni nada por el estilo, sino en mantener informada a la gente y ver cómo está en la calle y apoyar a los compañeros sobre todo. Y la diferencia es que uno podía ir a la calle, informar, cuidando siempre su integridad. Esto era una cuestión ideológica y bueno, no es venezolano y tiene, digamos que, ese chip instaurado de cómo comportarse en ciertas situaciones. Y al final uno siempre busca más bien uno tiene una actitud más de reencuentro que en realidad de algún tipo de conflicto. Y esa era mi postura, a lo mejor por eso era más fácil. Esto ya es un tema diferente. Aquí
Aquí es un atentado que nosotros nos hicimos a la humanidad, ¿no? Esto es un momento de que estamos separados, realmente estamos separados. Allá no, allá en esa época eran dos bandos, ¿no? Lastimosamente aún existe, pero ahora hay que proteger la individualidad. O sea, son ¿qué? 9 mil millones de personas en el planeta separadas, literalmente. Ni contra un enemigo invisible. Sí, y sabes que es un tema sensible, que bueno, en esa época de las guarimbas tú controlabas tus decisiones, hasta dónde llegabas, si te Claro. daba miedo, si pasaba algo en la calle, bueno, no, me voy para mi casa. Aquí no, aquí lo que es la incertidumbre y el descontrol es lo que da más miedo, porque al final, al fin y al cabo, bueno, es un virus que a nuestra edad a lo mejor nos pega menos y los efectos no son tan, somos a lo mejor un poco más asintomáticos pero el tema es la incertidumbre del tema. Uno no sabe en realidad con qué está lidiando. Y esto es un tema de la raza humana, no es un Claro. tema de un partido político, ¿entiendes? Y por eso siempre el llamado a que la gente se tranquilice, que si bien el tema es serio, que no es joda, que se han muerto miles de personas, que van a contagiarse miles y miles más, pero tampoco volverse paranoico de que se acaba el mundo por esto. O sea, hay que tomárselo en serio, hay que prevenir, hay que aislarse, como decía Ricardo y como se han dicho por miles de las vías de redes sociales, televisión, etcétera, el distanciamiento social hasta ahora es como que el mayor arma que tenemos para combatir este virus. Así que, bueno, nada, siempre llamar a que no nos volvamos locos y acaparemos cosas, queramos desabastecer un supermercado por el simple hecho de tenerle miedo al virus. Ricky, venía ahora voy a preguntarte algo más de fútbol porque si no nos vamos a quedar en este bucle del coronavirus. Venía jugando muy bien Caracas, chamo. Yo no sé si llegara el peor momento porque Caracas, a ver, si bien cayó contra Libertad en Paraguay, Libertad. pero mostrando un fútbol, por lo menos los primeros 45 minutos, tremendo. El ritmo que traía Caracas, el ritmo que habían con ciertas individualidades del equipo, llamaba poderosamente la atención porque lo normal en el fútbol venezolano, y tú mejor que nadie lo sabes, es que un equipo salga campeón un año y al año que viene se desmorone, se le vayan 20 jugadores y pelee la mitad de la tabla. Caracas queda campeón, se le van algunos jugadores, es cierto, pero logra reemplazar con buenos jugadores y mantener un nivel que me parecía, coño, que estaba por encima del lote, por encima del nivel Más del que fútbol venezolano. aceptable. Sí. Y lamentablemente llega este parón que, bueno, se cancela todo. Es una lástima, ¿no? Perder como que el envión que traía Caracas. Bueno, sí, estás en lo cierto. Uno de la incertidumbre que había cuando hicimos la pretemporada en Medellín, lo hablábamos con los más grandes del equipo, ¿no? Berro, se fue Ruber, se fue Alain, se fue Dani, que son Berro, líderes muy positivos dentro del equipo. ¿Cómo mantenemos esta dinámica con la que terminamos? Eso era, digamos, un cierto temor. Y bueno, mira cómo arrancamos el torneo. Digamos que desmontamos esa incertidumbre. Yo creo que clave era porque nuestro fuerte el año pasado era precisamente el grupo, ¿no? Más allá de lo futbolístico. Y lo que éramos como grupo. Y bueno, asumimos los roles quienes teníamos que asumir de liderazgo para mantener esa esencia y esa filosofía. Y muchos asumieron un rol que a lo mejor el año pasado no lo tenían y lo asumieron increíble. Los muchachos nuevos que llegaron se adaptaron y con mucha humildad aceptaron formar parte de un grupo que venía de ser campeón. Entonces, digamos que desmontamos ese miedo, hablando del torneo, ¿no? Y Claro. arrancamos el torneo mejor de lo que lo terminamos. O sea, da inclusive mayor entusiasmo de cómo lo arrancamos. Y después viene la Copa Libertadores. En uno de los grupos seguramente más difíciles del torneo y ping, juegas contra Boca y bueno, siendo consciente de nuestras realidades, vas y compites. O sea, no, y después vas a Paraguay contra un equipo que es un equipo europeo prácticamente en un estadio impresionante y vas y haces el partido que haces. Entonces, yo creo que el llamado es que, bueno, cuando esto arranque otra vez, ya tú sabes cómo arrancaste y oye, te dio resultado.
Y parte de eso tiene que ver mucho con el liderazgo interno del grupo y el liderazgo colectivo que hay. Entonces, la verdad es que no me preocupa eso. Simplemente hay que abocarse a hacer las cosas que hemos venido haciendo y no perder esa memoria. Ricardo, yo quería aprovechar la oportunidad porque ciertamente nosotros hemos visto una evolución importante con respecto al juego del Caracas, sobre todo en la Copa Libertadores. Tuvieron una primera presentación con Boca Juniors, una presentación, si se quiere, bastante correcta, para después pasar a la presentación que tuvieron con Libertad, en donde tuvieron un primer tiempo brutal, en donde se vio una mejora exponencial en cuanto al juego. La pregunta es puntual. ¿Qué crees tú que pasó en el segundo tiempo que el Caracas se vino un poco abajo en el rendimiento después de haber tenido ese primer tiempo tan brutal contra un equipo que tú mismo lo dijiste, Libertad de Paraguay, es un equipo que parece hasta europeo en este caso? Mira, a ese nivel la intensidad es más cognitiva que otra cosa. A ver, te sales 10 segundos del plan y bueno, te matan. Te expulsa un jugador o cambia la dinámica del juego, que empiezas a meterte atrás y te metes atrás y wow. Y a lo mejor hubo un desbalance ahí cognitivo de nosotros, de los jugadores, porque lo hablaba en rueda de prensa. A mí me tocó ir con Chita a rueda de prensa después del partido. Y decía, mira, mientras seguimos el plan de Chita, todo salió perfecto. Y nosotros los jugadores nos salimos un poquito y mira, se te lesiona Edu, expulsan a Villa, empezamos a hacer cosas que no veníamos haciendo, un jugador menos en esas circunstancias. Aún así fuimos valientes de ir a buscarlo de vez en cuando el partido, pero te vas saliendo del plan, las emociones van tomándote y ahí es cuando prela mucho el tema de la jerarquía, de la inteligencia. Y del manejo de las emociones. A lo mejor a mí me dicen, wow, tuviste un partidazo y tal, y bueno, sí, me fue muy bien, pero es que a lo mejor el tema de la edad y el recorrido, no es que haces algo increíble, simplemente siempre eres tú. O sea, a lo largo del tiempo, mientras uno tiene un pico bajo, tú te mantienes en la misma línea y sobresales precisamente porque, haces lo que te toca hacer y punto. No porque tenés un pico de rendimiento enorme ni nada, entonces a lo mejor yo me mantuve constante y eso me lo da el tiempo y he estado ya en esa situación antes y sé cómo manejarme. A lo mejor otros no, somos un equipo muy joven, muy talentoso, muy bueno, pero que, oye, ese nivel de exigencia cognitiva no lo habían visto antes, entonces ahí eso pega y, oye, tú te puedes equivocar en el torneo local con tu talento o con un esfuerzo físico lo reparas, pero o sea, le pierdes la marca dentro del área de Tacuara y pum, te la clava. Y, claro. O Guancho. Aparte te ganó. Aparte Boca, el tipo ganó una. Sí, Boca ganó llegó toda, una vez en el primer tiempo. En el primer tiempo llegó. O sea, el primer tiempo de nosotros fue increíble. Si bien no fue un super fútbol ni super despliegue, pero el partido estaba manejado, estaba tranquilo. Y ¡pum! Te equivocaste una vez y Guanchope, no sé, con la punta, hizo un gol que no le puede echar para nadie. Increíble. O sea, ¿no? ¿Qué ver? ¿Qué pasó aquí? Un centro de tres cuartos de cancha. Bueno, eso es lo que pasa, ese nivel. Y ya con uno menos, remar, wow, ya se hace más cuesta arriba y mira, al final lo que da rabia es que lo tenías en la mano, pero sí. Después es más en frío, tú dices, wow, sí, mira, te la crees un poquito y... Bueno, yo creo que podemos clasificar ese grupo. O sea, los dos primeros partidos me lo dicen. Y más que los rivales se van a quitar muchos puntos entre ellos. ¿Entiendes? Ricky, te quería preguntar algo. En los últimos 3 años has ganado 4 títulos. Ya llevas 15 años aproximadamente de carrera, llevas 6 títulos. Ese que ganaste con el Italia, la Copa Venezuela con el Caracas. Es un récord. Los 2 títulos. Sí, no, tienes récord de 3 clausuras consecutivas, pero en los últimos 3 años, ¿sientes que ha sido un pico alto de tu carrera? Creo que, a nivel de resultados, sí, obviamente. Claro. No, obviamente, pero sí, creo que mi pico fue en lo personal también. Sí, estoy tratando de pensar en mi carrera, he tenido algunos... Yo siempre he sido muy lineal, ¿no? En tanto en los partidos siempre he sido muy constante, después en el torneo también mi carrera, o sea, no ha sido de picos altos y bajos, pero si nombro picos pueden ser
a lo mejor el Petare de Plasencia, después el Caracas de Zaragoza, que tuvimos ese campañón que terminamos perdiendo el título con Táchira. Y sí, yo creo que los 2 años con el Lara fueron asombrosos, o sea, fue una cosa impresionante. Y el año pasado, a lo mejor no era estaba en el 11 titular, pero bueno, era el jugador 12, que si no jugaba, entraba, segurísimo. Y ganar lo que hace y vivir lo que vives con el Caracas magnifica todo. Pero creo que mi pico fue esa Libertadores con el Lara y esos 2 títulos, podría decirse que sí. Mira. Te iba a preguntar algo rapidito. Te iba a preguntar, esa mudanza a Barquisimeto te ayudó en tu crecimiento como jugador, porque vemos un Ricardo Andreutti hoy totalmente diferente, que está jugando muy bien y en Laras demostraste que fue buena que haber salido de Caracas en ese momento. Creo que fue un proceso de transformación integral, o sea, sobre todo personal. Era la primera vez que ibas a jugar en el interior del país, ¿no? Siempre había jugado. Sí, experimenté muchas cosas que antes no había vivido, también lo personal. Y eso también hizo que yo que cambiara un poco mi el Ricky, pues, el Ricky persona. Y eso también fue a la cancha. No juego igual que jugaba antes. Eso fue, ya soy un poco más pensante, manejo un poco mejor las situaciones. Si bien siempre fui muy tácticamente muy correcto, hoy digamos que puedo anticiparme a muchas cosas porque ya dejé lo físico un poquito de lado y me aboqué más a las decisiones. Eso ha ido cambiando un poquito, eso sí es verdad, pero eso también va de la mano con la parte personal y eso afecta también. Mira, Ricky, 2 preguntas. Una, que nunca te la he hecho, pero sí, o sea, lo he leído en páginas deportivas y tal. ¿Jugaste en Italia en algún momento de tu carrera, sí, a inicio? Sí, a los 18 años. ¿Pero jugaste a qué nivel? Cuarta, Serie D. Serie D. Y, sí. Y ya no tenía, no he visto una sola foto tuya con pelo. Pregúntale a Kevin. En la última etapa... No, te preguntaba porque si jugaste en Italia, con el frío que hace allá en invierno, coño, pasaste frío que joder. Yo tenía el pelo así igualito, no bueno, no como Kevin, yo lo usaba corto, pero me gustaba raspármelo toda la vida. Pero cuando me lo dejaba largo, sí me salía así más o menos como que Kevin lo tiene más largo. Voy a buscar una foto. Y existían esas comparaciones con Giroletti, ¿de acuerdo? Sí, bueno, como que 2 años antes fue donde me empecé a tener esa onda del cabello así rapado a cero. Estoy buscando una foto de que no soy mentiroso. Sí, yo me acuerdo. Si la consigue, me la envías y así le digo al editor, a nuestro director, que la ponga ahí en la imagen. El otro día me estaba acordando de un partido, yo estaba chiquito, me acuerdo, en el Brigio, un partido Deportivo Italia, Deportivo Galicia. Y me acuerdo que jugabas tú, Ricky, con Ricardo Etari. Y en el Galicia jugábamos López y Exxon Rodríguez. Segunda división, eso fue, creo, antes de la expansión que sube el Deportivo Italia. Sí, yo debuté fue con Cavalieri en segunda con el Deportivo Italia. Y casualmente fue en el Brígido, contra Estudiantes de Mérida. Imagínate, era segunda, todavía no era la expansión. Y no había regla juvenil, era segunda. Y en Estudiantes de Mérida jugaba Dudamel, Bidoglio, Chispa Briseño, jugaba Chiqui Mesa, jugaba, o sea, era un equipazo, jugaba Patón, y Sotorrosa se llenaba, o sea, yo jugaba en segunda con 15.000 personas, era una cosa impresionante. Ya que mencionas lo de equipazo, ya que mencionas lo de ese estudiante de esa época, ¿con qué vale quedarse con un equipo en el que hayas estado tú o no? Ya es cuestión de preferencia. ¿Con qué equipo del fútbol nacional te quedas en plan, es el mejor que he visto? Si quieres, no menciones títulos, no a nivel de títulos, sino a nivel de juego. Con este me identifica más, no sé. Por ejemplo, yo personalmente me quedo con el Zamora de Chuyvera. Me parecía un equipazo. ¿Cuál considero yo que es el mejor o cuál? ¿Con cuál te identificas más a nivel de juego? Que digas, claro. Este es el que más me ha gustado, cómo practica el fútbol.
Bueno, si es por fútbol vistoso, que no por eso me identifique más, creo que el Mineros de Richard, que salió campeón, yo estaba en el Caracas. Pero de cuál me conecte más, oye, el Caracas de Chita antes, cuando jugaba, cuando era un trabuco, pues yo perdí la final contra ellos. Sí, que yo perdí Darío, la final. Darío Figueroa. O sea, eso era un equipo... Que la final la perdiste 5-0, ¿no? 5-0, no, sí. O sea, agarra. Ya no, la ida quedamos 1-1 y fue un partidazo, claro. Jugué un partido. Y en la vuelta cambiaron un poco el sistema, pero en jerarquía, o sea, ellos tenían jerarquía, jugaban, o sea, tenían todo, el equipo jugaba solo. Y bueno, jugadores de selección. Estaba Toyo en la arquería, Paqui Lucena, Bustamante, Figueroa. No, yo me jugaba de 5, entonces, bueno, salió Ronald. Salió Ronald Vargas. Tú dices, bueno, sacaron a Ronald. ¡Pum! Entró Darío Figueroa, tu coño. Después sale Guerra y tú, bueno, sí, sale Guerra. ¡Pum! Entró la Pulga y tú, ¡mierda! Entonces, ¿qué? Yo me acuerdo de ese partido. Yo me acuerdo de ese partido vuelta, porque no, obviamente en ese momento yo no tenía todavía... Eso fue 2009-2010. No tenía creencia de experiencia. Sí, 2009-2010, temporada 2009-2010. No, 2008-2009, porque el Deportivo Italia queda campeón de la apertura 2008. Es el año que Caracas llega a cuartos de Libertadores. Exactamente, cuando eliminan al River Plate. 2008-2009. No, a Gremio. Cuando al de Gremio. Eliminado con Gremio. El del 2007-2008 fue cuando eliminaron al River Plate. Claro. 2007-2008, claro. Bueno, yo me acuerdo de ese partido que hizo Andreutti del de la vuelta, porque lo estaba viendo desde las gradas, y lo único que cantaba la barra de Caracas era un gol más y no jodemos más. Un gol más y no jodemos más. Porque de verdad fue como un paseo importante el que le metió Caracas ese día al Italia. Yo, o sea, que te quedas... ese día, porque era un día de las madres. ¿Ah, sí? Sí, era un día de las madres. Sí sé que me hicieron 5, ¿y qué te voy a decir? Y Rey falló un penal, ¿no fue? Rey falló un penal, la mandó a la tribuna. No me acuerdo de ese penal, puede ser. No, hasta ya Diego. Me acuerdo de un tiro libre de Rey que en el ángulo, una impresionante. Creo que mira. Un penal, sí. Mira Ricky, José, no sé si le quieras hacer las preguntas que preparaste. A eso mismo voy. Ricky, vamos a ahorita a darle un poquito de dinámica a esto. ¿Verdad? Y entonces vamos a ir a una nueva sección que son las 20 preguntas. Te vamos a hacer 20 preguntas de lo que sea, preguntas random. Tienes que contestarlas rápido porque son de selección simple, básicamente. Pero que las anoto. No. Yo te las digo y tú las respondes. Upa, bien, dale. Mientras más rápido lo hagas, mejor. Tranquilo, que no te vamos a poner en situaciones incómodas, ni mucho menos. Vale. No, cuidado. Lo primero que se tenga a la mente, Ricky, no la pienses tanto. La idea es soltar lo primero que se tenga a la mente. Bueno, comenzamos entonces. ¿Calor o frío? Frío. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Cerveza o ron? Cerveza. ¿Blanco o negro? Blanco. ¿Messi o Cristiano? Messi. ¿Pelé o Maradona? Maradona. ¿De carne o pollo? Pollo. ¿Caracas o Barquisimeto? Caracas. ¿Milan o Juventus? Milan. Vamos. ¿Banca o titular? Donde sea. ¿Madrid o Barcelona? Ninguno. Uy. ¿PES o FIFA? No juego esa vaina. ¿Libertadores o Champions? Libertadores. Nah. ¿Rubias o morenas? Morenas. ¿Polar o regional? Polar. ¿Pepsi o Coca-Cola? No tomo refresco. ¿Caracas o Magallanes? Caraquista mal. Vamos. ¿Meter un gol o recuperar 15 pelotas? Recuperar 15 pelotas. ¿Ganar la Libertadores o clasificar al Mundial? Clasificar al Mundial. ¿Marvel o DC? Esa es la máxima. Está dura esta. Es la máxima. Sí. ¿En serio, chamo? Bien.
ya conocimos un poquito más de Ricardo Andreutti gracias a estas 20 preguntas. Claro. No, mira. Fueron 20 preguntas. Sí, 20, bueno, 20. Pero fueron así, rapidito. Claro, no me mira, para que veas que, o sea, no voy a decir lo conozco porque tampoco es que somos íntimos amigos, pero hay respuestas que me las esperaba, por lo menos lo de cuando le preguntaste Pro Evolution o FIFA, estaba claro que Ricardo no es de esos jugadores que están en una concentración en un hotel y se meten todos un cuarto a jugar eso. Quizás está ahí para joder a los demás, pero no para jugarlo. Para meter casquillo, es lo que se hace. Sí, para meter casquillo. Y la otra que sabía que iba a responder era la de... Caracas o Magallanes. Caracas o Magallanes, sí, que está morir. La del Milan Juve, dudé. Dudé a ver qué pues no sabemos qué equipo era. Es que la primera vez que yo vi fútbol fue el Milan de los holandeses. Y desde ahí me enamoré del fútbol y arrancó todo ahí. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no ni Barcelona ni Madrid? Es que en realidad no soy fanático de un equipo. El Milan por eso. Pero tanto como fanatismo no. A lo mejor también Boca. Yo siempre me incliné mucho al Boca y me apasioné mucho porque ya me hice futbolista profesional cuando el Boca de Bianchi, ¿entiendes? Ahí claro. También me... Está bien, pero... ¿Vieron que lo que yo les digo, el Boca de Bianchi era más internacional y por eso es que la gente lo conoce, por eso es que le jalan a Boca. Sí, pero bueno, le jalan a Boca, pero es que también conecta mucho el fútbol o la idiosincrasia del fanático y de la institución de Boca conecta mucho con la del Caracas. Es verdad. Entiendo, entiendo que hay algo por ahí de alianzas. ¿Y qué piensas ahora que hablamos de esto? Tú en el Caracas a ti te va mal un partido. O sea, hay partidos que no te sale una. Pero tú vas y te rompes el culo y corres y metes y te lo agradecen. Y así es Boca también. Sí. ¿Y qué piensas del River de Gallardo ahora que estamos hablando de eso? Bueno, es el equipo que mejor fútbol juega en el continente. O sea, eso es verídico. Yo soy hincha de Boca, pero no puedo dejar de conocer que River juega el mejor fútbol. Mira, ¿sabes? Incluso mejor que el Flamengo. Sí, vale. Pero es que Flamengo gana mucho por jerarquía, son jugadores de otro nivel, son jugadores de Champions League. O sea, aquí estamos hablando de un funcionamiento, un relojito suizo. O sea, el equipo potencia al jugador, allá el jugador potencia al equipo. Ricky, te iba a preguntar algo, ya que dices que eres hincha de Boca. Enfrentar a Boca en la primera fecha, aunque muchos dijeran que no llegaban con todas sus estrellas, se nota cuando estás en la cancha totalmente la diferencia de los jugadores, aunque sean los que no venían con mayor minuto. Es otro ritmo, ustedes que están ahí a metros de los tipos. Sí, mira, se habló mucho de que, bueno, un equipo alternativo... O sea, el equipo alternativo, ese equipo más de unos goles a final de Libertadores pasada. Cinco jugaron la final de 2018. A lo mejor es alternativo ahorita, pero aquí a tres meses el rendimiento cambia y ese es el equipo titular. O sea, claro, que me vengan con otra, pero que era un equipo alternativo. Claro, o sea, no existe. Pero no, mira, el jugar contra... Yo creo que... Yo me paso el switch, o sea, yo no veo camisas, yo veo simplemente un compromiso y un compañero. O sea, motivación más que todo jugar contra ellos es ver cómo estaba el Olímpico ese día. Lastimosamente ustedes están allá, pero el ver el Olímpico así desde chamito no me acordaba. O sea, desde que fui a ver, yo me acuerdo que yo jugaba en el Italia, iba a ver los partidos de Libertadores del Caracas en el 2008. Y wow, desde esa época yo no veía un Olímpico así, inclusive con la final contra Táchira, que ganamos. O sea, el marco era una cosa impresionante. Sí, porque cuando los marcos de Libertadores son, chamo, y más los partidos que ha jugado Caracas de fase de grupos, ya rememorando esa época dorada de Chita en su primera etapa con Caracas, 2007, 2009, esos partidos de fase de grupos eran lo máximo. Y Caracas tenía tiempo sin vivir un partido de fase de grupo de Copa Libertadores. Siempre estaba en primera fase, jugando a Suramericana. Siete años sin estar en la fase de grupo. Por eso. Y son partidos mágicos, ¿verdad? Eso es lo lindo que tiene también a Libertadores. Ah, bueno. La gente agradeció el partido, la forma en cómo se jugó, la gente lo disfrutó. Claro. O sea, eso al final todo queda ahí. Por eso quedó una sensación muy, muy, muy de pinga en el ambiente después de ese partido.
Por eso yo te decía no, lo que no compartía de tus respuestas rápidas, Ricky, lo de Libertadores y Champions. Yo entiendo que la Libertadores tiene un no sé qué que te engancha, pero la Champions es la Champions es un hotel 5 estrellas con caviar, champán y eso sí. Pero bueno, a mí me gusta más el pollo a la brasa con cachapa y, ¿sabes? Es diferente. O sea, es cuestión de gusto. La vibra, el informalismo, eso suramericano que uno no puede explicar. Claro, y, que por bueno, ejemplo... Que lo viví, pues. O sea, lo que... Hay algo diferente, ¿no? Y no es cuestión de cuál es mejor o peor. Porque obviamente la Champions League es un Ferrari. Pero esto tiene como algo... Mágica por puesto que sí, te hace sí, a una salsa que te sí. Y la Libertadores, por ejemplo, mira lo que pasó con Sao Paulo, que perdió contra Binacional a 4.000 metros sobre el nivel del mar, y después viene y Binacional se come 8 en River. O sea, no sabes qué puede pasar, la localidad predomina mucho. Sí, porque sabes que es lindo, a lo mejor la gente en el fútbol, la gente a lo mejor bueno, se queda con la Champions, con lo lindo, el fútbol de Barcelona, del Real Madrid, de la élite. Pero eso, hermano. Pero sí, este es el encanto. O sea, el encanto es que cualquiera puede ganar, salir a la cancha y disfrutarlo. Y no sé si cualquiera puede ganarlo, ¿eh? Bueno, no cualquiera, pero puede pasar algo raro pasa. Entonces, eso, esa informalidad. Sí, bueno, tiene ese morbo ahí. Claro, tiene ese morbo de que, no sé, pueden haber 8 expulsados en un partido porque, bueno, se agarraron a piñas dentro de la cancha y, bueno, y pasó. Yo te lo voy a decir así, o sea, yo no he visto en la Champions un espectáculo como el que se dio en la final Boca-River, que terminó jugándose en Madrid. A eso es a lo que se refiere Ricardo. Justamente esa vibra, todo tiene que ver, todo tiene que ver. Es un tema más pasional y emocional que de estructura y de... Y de espectáculo y de show, es más, a eso me refiero más. Obviamente es incomparable, pues estamos a años luz de ello, pero eso, por eso me quedo más con la Libertadores. Y hablando. Cierra la pregunta, Kevin. Y después... Dos preguntitas. De Europa, ¿con qué liga te quedas? Y de Sudamérica, además de Venezuela, ¿con qué liga te quedas? En Europa me gusta mucho Inglaterra y Alemania. No sabría cuál elegir. Y en Sudamérica siempre me he inclinado por Argentina y últimamente me está gustando mucho Colombia. Estoy disfrutando mucho de cómo se juega allá. Bien. ¿Estás siguiendo las actuaciones de Wilker? Sí, claro, obviamente. De Negrito, que uno lo quiere muchísimo. Siempre estoy pendiente de él. Qué grande, Wilker. Mira, estamos llegando al final del... Estamos llegando al final de... Bueno, por cierto, sí, en Libertadores está... Estamos llegando. Me tocó jugar contra el Libertadores. Claro. Estamos llegando al final del podcast, chicos. Así que, bueno, primero recordar las redes sociales: @bartv_podcast para que nos sigan, @tomatoestudiolab para que también sigan a la cuenta de quien nos hace la musicalización del programa. Y un saludo, como siempre, a Axel y a Jerry, que son parte del equipo de BarTV. Mira, antes de cerrar, tenemos otro juego. Ricky, pero aquí sí vamos a participar todos. El juego del stop. ¿Tú has jugado stop alguna vez, no? Ah, para eso era el papel y lápiz, ¿no? Claro, el papel y lápiz era para eso. Stop, fácil. Pero va a ser un stop adaptado al fútbol. Okay, ¿me explico? ¿Cuál es la dinámica? Es exactamente lo mismo. Va a ser el nombre, las casillas van a ser nombre, apellido, pero nombre de jugador conocido y apellido de jugador conocido. Ya, nombre, apellido, ¿qué más? Asterisco. En el nombre vale el apodo. Si pones Bebeto, no es su nombre, pero es el apodo por el que se conoce, así que vale también la mota. Okay, puedo poner apodo. Okay. Claro. Club de fútbol. Club. Estadio. Nombre del estadio. Acá también vale, por ejemplo, pongo un ejemplo. Monumental de Maturín. No se llama así, se llama Estadio Juana la Avanzadora. Puedes colocar Juana la Avanzadora o Monumental de Maturín. Es válido. Es válido. País, eso sí es común del juego de stop país. Normal. Ajá. Y luego una terminología que se use en el fútbol. O sea, cómo se habla en el fútbol. Puede ser desde la palabra, no sé, falta
hasta, no sé, cambio, presión, gol, okay, chilena, rabona, lo que fuera. Una terminología, una palabra que se adapte dentro del contexto fútbol, que se use dentro del fútbol como tal. Ok, ya va que estoy haciendo mi cuadro. Bueno, son okay, una, dos, pero, tres, pero cuatro, el que seis. El que diga stop tiene que mostrar la hoja. Tienes que hacer así, mostrar la hoja. ¿Sabes con quién peleo siempre y siempre pierdo, Adrián? ¿Sabe? Con Sofía. Siempre, coño, sí. Bueno, ella con las palabras es impresionante, o sea, sabe demasiado el tema de la literatura, pero es demasiado picada. Y yo pierdo siempre, pero no me importa hacerla picar, así que... Un saludo para Sofía, que seguramente va a estar viendo esto. Dale, okay. Listo. País y terminología. Yo soy malísimo, hermano. Yo de una digo que pierdo, pero igual lo intentaré. A mí me pega la presión a veces claro. Y me desespero. Mira, dale. Voy a colocar acá en el celular, máximo un minuto nos vemos tardar. Y obviamente si terminan antes y dicen stop y muestran la hoja. Pero voy a poner acá el cronómetro. Ok. Ajá, digan la letra, no sé, Andreuti, tú eres el invitado, así que di la letra que cualquiera, la que tú quieras. Ok, donde caiga esto. La T. La T, listo, comienza. Stop. ¡Mierda! Levanten los lápices, levanten el lápiz, por favor. Ok. Bueno, dijiste rápido, chamo. ¿Qué peo, vale. Bueno, ya dijiste stop, Kevin, así que arranca tú, por la letra T. Nombre, Tomás. Ya te iba a decir, ¿quién carajo es Tomás? Pero no. El pasado. A ver, ¿cuánto vale? Puse yo. 100 si no lo repiten, 50 si está repetido. No, empecé de derecha a izquierda, así que no puse nada. Ah, ok. Tenés el nombre, puse Tacuara. Ok, yo puse Teófilo. Ok. Ok, apellido. Yo Toranzo. Ya va, vamos por parte. Kevin. Toranzo. Ok, el pato Toranzo. Jugó un huracán. José. Nada. No puse nada. Ricky. No. Tafarel, chamo. No, yo puse un inventado, así que no me lo va a contar. No sé por qué se me ocurrió Tinelli, weón. Es un periodista. Es el presidente de la Superliga. Está bien, es el presidente de la Superliga. Es válido. No, pero jugador. Claro, no es jugador, así que me pongo cero. Así que no. Club, puse Club. Torino. Torino también yo. Coño, okay, Tottenham. 50. Tottenham. Claro. Los cuatro ponemos 50 entonces. Claro. Estadio, no se me ocurrió ninguno. Toma Adolfo Duco, ¿qué pasa, Adrián? Huracán, claro. ¿Pusiste algo, José, no? Cero. No, yo no. Cero. ¿País? Trinidad. Tonga. Tanzania. Tailandia, puse yo. Bueno, está bien. Fue muy democrático. ¿Y terminología de fútbol? Toque. Toque vale, 100 puntos. Tiro al arco. Ahí lo inventaste. Está acá, mira. No sé si... ¿Qué letra es esa, Kevin? Es un garabato. Tiro al arco. La letra y la cámara VGA que tiene, huevón, que parece... Tecnología. Yo no puse nada. No puse nada. Bueno. Después subamos, vamos a hacer una ronda más rápido y ver quién quedó campeón de este stop improvisado. Okay. Así que ganó Kevin, arrancamos. Poner la letra. Pones la letra, Kevin. M. Tiempo. Esto. No, vale, Kevin. No sé, me pega la presión mal. A ver. ¿Tú puedes creer que no me acordé de un apellido por M? Ah, no, pues tú estás mal, hermano. Me faltó estadio y terminología. A mí también me faltó la terminología. Ricky, nombre. Martín. Ah, yo también puse Martín. Miguel. Marcelo. Bien. Marcelo Gallardo, el muñeco. ¿Cuál pusiste tú, José? Miguel de Almirón. Ah, sí. Nombre común. ¿Viste?
Apellido, Kevin. Moreno. Marcelo okay. Moreno Martins. Ricky. No se Mendy. Te ocurrió ninguno. Mendy. Yo no puse José. Nada. Yo no puse nada tampoco. Tirándote a ti, yo tampoco había puesto nada. Okay, club. Cero. Uno fácil, creo que lo repitieron. Manchester, ajá. Mallorca. Mallorca, ¿y tú, Kevin? Metropolitano. Qué gran club. Yo puse Minero, así que me sumo 100. Apoyando qué al gran club. De... Ah. Qué lamentable. Estadio. Puse Monumental. ¿Ah? Yo puse... José. Estadio Monumental de Maturín, puse yo. Yo puse el Montjuic. Está bien, José, te la criaste. Yo puse Monumental de Maturín, ¿viste? Kevin. Así que suma 50. 50, entonces. Listo. País. Mali. Macedonia. Sí. Mongolia. Gracias a Dios, no son tan básicos como yo. Yo puse México. Así que sumo 100. Terminología, no puse nada. No puse movilidad. Nada. ¿Cómo? Marco. Vale. Movilidad. Y ahí Marco, sí. Entran. Bueno, listo, bien. Sumen rápido a ver quién ganó. 100, a ver, 200, 100, 200, 300, 400, 500. Sumemos 600, en voz baja, porque 700. Si no, no me pierdo la cuenta. Yo sumé. En el total de las dos jugadas, ¿cierto? Sí, obvio, obvio. Sí. Ya yo sumé y soy lamentable. Así que. Ya. No creo que 1100. Haya ganado. ¿Cuánto? No, ganó. 1100. No, vale. No, no, yo ni voy a decir mi cifra, vos me duplicaste. No, yo tampoco, no. Yo tampoco. Dice 750, vieja. Ah, no, está vale. Bien. Está bien, quedamos de último, Ricky, no pasa nada. Ah, yo no voy a decir cuánto. Yo avisé que era malísimo en esto, así que, nada. Bueno, ya estamos incluso un poco pasado de tiempo, pero no importa. La pasamos bien, así que gracias, Ricky, por haberte prestado para hacer este podcast. Gracias por estar apoyándonos también por las redes sociales. Vi que estuviste ahí moviendo, dando retweet y me gusta a las publicaciones. Y nada, agradecerte que haya cedido estos minutos de tu preciada cuarentena para atendernos. Sí, es que estoy tan ocupado que en mi agenda tuve que hacer un espacio para que ustedes entren. Nos vemos. ¿Será que nos vemos en la Bombonera? Amén, ¿será? Amén, hermano. Esperemos estar ahí vivo. Todos ojalá queremos que sí. Que llegue ese día. Gracias por invitarme, gracias por la buena vibra, hermanos, y gracias por lo que hacen. Sé que son bandera increíble en Buenos Aires y aquí tienen un amigo. Y mira, cuídense mucho y cuidado con esa cosa que está ahí en la calle tratando de hacernos daño. Claro que exacto. Sí, Ricky. Gracias, José. Te mando un abrazo, Ricky, José, Adrián, gracias por todo. Me alegra mucho tu actualidad, Ricky, porque sé... cómo has luchado para estar donde estás hoy. Ha sido una carrera buena y con altos y bajos. Y me gusta porque te conozco de que comencé en esto. Ya son casi 10 años conociéndote y de esos tipos que uno se alegra cuando le va bien. Si la gente supiera cómo entraste tú al mundo del fútbol, la gente no se lo van a creer, ¿no? Sí, hay que contarlo. Y eso hay que celebrarlo, eso yo lo celebro. Es un poco muy particular la forma, pero te felicito, hermano. La verdad es que me recuerdo cada paso que diste. Gracias, hermano, gracias. Por ahí llamamos a Plasencia para que eche esa anécdota. José. No, lo van a estar botando el podcast. No, bueno, Ricardo, muchísimas gracias por habernos atendido el día de hoy. De verdad que te agradecemos también la buena vibra y la buena disposición que tienes para atendernos. En lo particular te deseo muchísima suerte. Soy de los que piensan, ojo, esto es una visión muy particular, que el Caracas tiene otra cara cuando estás en el campo. Que el Caracas necesita un equilibrio. Mentira. Sí. Mentira. No, lo dije en el partido pasado. Lo dije en el podcast pasado que, de hecho, cuando habías entrado contra Boca, había cambiado la cara de Caracas. Y, de hecho, en cuando jugaron contra Libertad, fuiste titular y fue distinto todo. Entonces, nada, te deseo lo mejor. ¿Cuándo pasa? Sí, exacto. Te deseo lo mejor y bueno, muchísimo éxito en el torneo local y sobre todo en Copa Libertadores, que soy también de los que piensan, no lo pensaba en un principio, ahora sí lo pienso. Que tienen toda la posibilidad como para poder hacer una actuación mucho más que digna en esta
en esta actualidad de la Copa Libertadores. Gracias, hermano. Fue un gusto conocerte también. Nos vemos, chicos, pendientes del próximo episodio de Bar TV, próximo martes a las 8 de la noche Venezuela, 9 de la noche Argentina. Ya lo van a saber por las redes sociales igual, pero viene programón, pero programón, así programón. Que pendiente de las redes sociales, de las publicaciones, porque se cumple un aniversario de algo que nos concierne a todos, de algo que nos llenó de mucho orgullo, de mucha satisfacción hace un montón de tiempo, y vamos a tener a alguien bastante especial que estuvo presente en ese momento histórico, así que pendiente de las redes sociales de Bar TV, @bartv_podcast. Gracias, suscríbanse y chao. Gracias, Ricky. Chao. Chao, Ricky. Chao, Adrián, José. Chao.